Bien, pasando a otra cosa, más adelante retomamos el tema educativo, hay mucho que decir en este asunto. Antes vamos a platicar con el ingeniero Rodolfo López Ruiz, él es delegado federal de la Zagarpa en Yucatán. Hace unos días se inició una gran campaña nacional para volver los ojos al consumo de la carne de cerdo y tratar de desvincular completamente el fenómeno este de la influenza con el cerdo, cosa que ya afortunadamente ocurrió. ¿Cómo les ha ido? Antes que nada, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de... ¿Cómo les fue en esta gran campaña? ¿Se está recuperando el mercado? ¿Hay esperanza? Hay una recuperación ya visible en el mercado. Uh-huh. Es un hecho que la vinculación de la parte porcícola con el virus de la influenza humana afectó enormemente a los productores. Tuvimos una baja considerable a partir de la primer quincena ya de abril en cuanto a que la gente no estaba consumiendo de manera regular la carne de cerdo. Hay que ser muy claros en este sentido. A nivel nacional, el consumo per cápita anual es de 14 kilos por persona. Para el caso Yucatán, este se eleva de 22 a 24 kilos. Es el más alto a nivel nacional. Por supuesto, mucho, casi el doble, y por ¿no? mucho. Esto quiere decir, y lo sabemos muy bien, que dentro de la dieta de los yucatecos, los platillos a base de carne de cerdo, pues son básicamente dos por semana. Entonces, por supuesto que para los porcicultores locales esto significó un impacto muy fuerte, pero a base de estas campañas que han estado los porcicultores de manera destacada, abriendo, por supuesto, todos los procesos que ellos hacen, mostrándolos a la gente, resaltando que la porcicultura yucateca es altamente tecnificada. Uh-huh. Tenemos registradas 170 granjas con esas características. Somos dos los estados a nivel nacional que podemos exportar carne a mercados tan exigentes como Japón y Corea. Estamos participando nosotros ahí. Con eso nos queda muy claro el trabajo tan fuerte, los recursos que han invertido nuestros porcicultores y, por supuesto, gobierno del estado y gobierno federal en conjunto con ellos para poder trabajar sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de sanidad. Entonces, ¿se recupera el mercado interno, el mercado de la exportación también? El mercado de la exportación no sufrió, para el caso de Yucatán, y me refiero a esta exportación hacia Japón y Corea, un impacto. Debido a estos altos estándares que mantenemos, en ningún momento se puso en duda. Se vio afectado. Así nada. Es. Sin embargo, el consumo tanto en el estado como en los otros estados vecinos en donde el cerdo yucateco de manera natural llega, sí tuvo un decremento sustancial. Estamos ya en esta última quincena de mes teniendo un repunte y esperemos que en las 100 semanas lleguemos ya, por supuesto, a un proceso pues mucho más normal de lo que se estaba consumiendo y lo que se estaba ¿De qué consumo manejando. Hablamos? ¿De consumo local y de exportaciones? De manera local, estaban más o menos en promedio sacrificando unos 500 animales diarios. Uh-huh. Estuvimos básicamente a la mitad durante el periodo más álgido. Ya recuperamos tres cuartas partes de ello. Entonces sabemos, ¿lo ideal es casi 800? Lo ideal es 500. Es el número básicamente estándar que estábamos manejando estándar. Tuvimos un fuerte incremento en este sentido y esperamos que en las siguientes semanas podamos llegar a los niveles normales para los productores. ¿Y el mercado de exportación a cuánto equivale más o menos? El mercado de exportación son 11.800 toneladas lo que se exporta anualmente. Por supuesto, son por este mercado tan exigente el valor es mayor. Sin embargo, pues no hay que desestimar que la parte más sustancial para nosotros tiene que ver con el consumo local. Local. Parte de esto, y lo mencionaste el día domingo pasado, como parte de algunos otros eventos que se han estado llevando a cabo, se llevó a cabo una degustación específicamente enfocada al Día de los Padres. El Día del Padre era el motivo para que a nivel nacional, en todos los CADERs, en todos los distritos de desarrollo rural, y por supuesto aquí en la sede, en la delegación, y en las 33 a nivel nacional, se hiciera esta degustación en los diferentes estados. Por supuesto, el consumo platillo
favorito local. Favorito, ¿no? Local, aquí por supuesto, pues no faltó los tacos de cochinita, la torta de lechón, desde muy temprano por la mañana. Tuvimos una concurrencia muy buena en todos los lugares y por supuesto con ello pues estamos contribuyendo de alguna manera este exhorto a las familias. ¿Va a seguir la campaña? Va a seguir la campaña, estaremos por supuesto avisándoles en lo subsecuente qué otros eventos haremos, qué otros enfoques sobre degustaciones diferentes, no todo es cochinita también, creo que a veces estimamos platillos mucho más elaborados y que también forma parte del alimento común del que estamos acostumbrados en la carne de cerdo. Ahora, ¿qué nos podría decir, Rodolfo, sobre el tema de la temporada, ampliación de la temporada de captura de pulpo y langosta, más que ampliación, perdón, adelantar la temporada, sí, que es una petición de los pescadores? Así es, ha habido diferentes comentarios sobre la modificación en cuanto a los periodos de veda de estas especies. Hay que mencionar que nosotros, con Zagarpa, no somos la entidad técnica que podemos llevar a cabo estas modificaciones. ¿Ustedes reciben la solicitud? Nosotros recibimos. ¿Y responden? Así es. Nosotros, en el Consejo Estatal de Acuacultura y Pesca, que está formado y conformado aquí en el Estado por acuacultores y pescadores del Estado, se reciben estas inquietudes. Nosotros las mismas se las hacemos llegar a la gente del Instituto Nacional de la Pesca, que es el ente técnico, el cual sí puede en su momento, mediante un estudio, tomar la decisión de poder modificar. Ellos en su momento. Han respondido. El proceso no es tan sencillo porque tiene que ver, por supuesto, con la sobrevivencia de una especie. El poner en riesgo No es una cuestión meramente de respuestas y preguntas, ¿no? Así es. Hay que hacer una investigación. No es un proceso que tiene que ver o que responde simplemente en lo económico. Tiene que ver con procesos naturales. Tamaño de la especie, por ejemplo, ¿no? Así es, temporada de reproducción, de reclutamiento, en donde la especie llega a una cierta talla y peso, con el cual ya es posible que pueda ser susceptible de captura. Y por lo delicado de los temas, en ese sentido, no es posible dar una respuesta inmediata. Okay. Esta tiene que ser sometida a un proceso y posteriormente, y con elementos técnicos, es el Instituto Nacional de la Pesca el que nos puede decir la factibilidad o no. Esto obedece, insisto, meramente a aspectos técnicos. Técnicos. No tiene que ver con procesos de recursos ni con decisiones que aunque sabemos que los pescadores en diversas situaciones pues están sometidos a presiones muy fuertes, pues pondríamos en riesgo el sustento en los años venideros y pues no podemos nosotros, se altera incluso tomar ese tipo de decisiones. Se altera incluso la temporada, ¿no? Así es. De alguna manera, pues estaremos atentos a esta y otra respuesta. Rodolfo López Ruiz es delegado federal de la Zagarpa en Yucatán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, pendientes de la labor de la Zagarpa y de la promoción, decíamos, del consumo de carne de cerdo, eventos que van a continuar. Vamos a otras cosas, cómo se prepara el COBAI también para despedir el ciclo escolar. Miguel Arjona.